Fútbol. Sin apuros, Tomer Harán, que luce un brazalete negro a consecuencia de la situación bélica que padece el Estado de Israel. Allí acomoda la pelota Tomer Harán, tira violentamente contra la punta izquierda, sale a buscar la pelota el Toto Núñez, la bajó muy bien, entregó corto el balón, fue para Hamilton Pereira, entrega rasante, muy solo, aparece por la banda derecha Matías Mir, quiere enganchar, tocó para Furtado, este envía más al medio, deja la pelota para Galeto, un centro cerrado, viene el cabezazo y gol, gol, gol de Cerro Largo, Sergio Toto Núñez, entró muy solo por Andarivel Central, cabeceando Cerro Largo el Toto Núñez. No hay peor remedio que de tu propia medicina, formado en Peñarol, cedido a préstamo en Cerro Largo, y a los 5 minutos de juego del primer tiempo del partido, gran centro por la derecha, solitaria y fantasmal aparición de Sergio el Toto Núñez para cabecear y anotar el tanto. Cerro Largo 1, Peñarol 0, queda enmudecido el estadio campeón del siglo. Abrió la cuenta a la Chan. Había sido un llamado de atención el cabezazo anterior, que estaba adelantado, pero esta Nahuel Furtado hace el centro, aparece el Toto Núñez para saludar a la bandera, abre la cuenta, sorpresa en el campeón del siglo. Kesman es Kesman. 40 minutos de juego, quedan 5 más descuentos. Ataca Peñarol, balón de Nacho Sosa, otro centro, se le bajarán, la perdió, chocó con su compañero, arco libre, viene y gol, 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 gol de Peñarol. El Cepillo González, autor, una situación fallida del arquero Tomer Harán. Vino un centro, primer jugada del arquero que responde mal, quitó con los puños arco libre. Y la pelota a los 40 minutos le queda el Cepillo González peinándola para decretar el agónico tanto el empate carbonero. Peñarol 1, Cerro Largo 1, acaba de anotar el empate Franco el Cepillo González a los 41 minutos. Le había tirado el equipo arriba a Peñarol, sin ideas, peleando el partido. De dientes apretados sale el arquero Harán, se queda con la pelota que queda al rebote y el Cepillo, sin que tocara el piso, marca el gol del empate. Cerro Largo protesta la jugada a Harán, al arquero, que pide infracción. Kesman es Kesman.